que tenemos que encontrar el equilibrio entre que se oiga y no la acople. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un grandísimo placer cuando se hace una presentación de un libro y vemos que hay público asistente y que se llena la sala para una actividad como esta. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en una tarde tan literaria. Para el Ayuntamiento de Almonte, esta es una actividad de grandísimo interés porque supone acoger la presentación de dos obras literarias muy importantes para nosotros y para Huelva en general. Agradecemos, para empezar, a Alfonso Acosta, a Ramón Llanes, que también lo tenemos aquí sentado en la mesa, que son los coordinadores. Bueno, él es el coordinador de esta obra, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Alfonso la conoce, me parece, de sobra. Y le agradecemos a los dos el hecho de que hayan sido ellos quienes hayan organizado, junto con el área de cultura del Ayuntamiento de Almonte, la presentación de estos dos libros. Agradecemos también a los autores de nuestra localidad que han participado en ambos libros y que hoy van a intervenir, que nos acompañan. Los voy a nombrar, son José Manuel Pérez Villa, lo tenemos allí al final de la mesa, muchas gracias por estar aquí. Juan Villa, que también de sobra conocido por todos ustedes. Juan Francisco Ojeda, que no puede estar aquí esta tarde, pero por lo menos estamos felices de saber, se está recuperando de una enfermedad, pero estamos contentos de saber que va para adelante y que está mucho mejor. Luego tenemos también a Manuel Ángel López Tallafer, que también es una persona conocidísima en nuestro pueblo, y Alfonso Acosta, que ya la he nombrado antes. Sobre los libros, yo voy a ser breve porque creo que son ellos los que tienen mucho que decir y yo no le voy a robar mucho tiempo, pero sí me gustaría decir que Huelva, La ruta de las palabras, es un libro que pone en valor el patrimonio histórico, artístico y etnológico de los 80 pueblos que componen la provincia onubense. Publicado por Pábilo Editorial y patrocinado por la Diputación de Huelva, y con la palabra a través de la voz de más de 80 autores y autoras, se pone al servicio de la historia, del arte y de la literatura de nuestra provincia y sus pueblos, trazando un mapa de un patrimonio rico, variado y único en esta obra. La segunda de las obras, La ruta de las palabras 2, que la tenemos aquí, El alma oculta de Huelva, es otro libro también colectivo donde se incorporan nuevos escritores de la provincia, coordinado también por el escritor Ramón Llanes y editado igualmente por Pábilo Editorial. Este segundo libro amplía la gama de estilos literarios y también pone en valor el patrimonio histórico, artístico, social, cultural y etnográfico de todas las aldeas y núcleos poblacionales de la provincia onubense. Voy a presentarles un poco a Ramón Llanes, que es el autor, además de ser coordinador de la obra, es autor del prólogo y del epílogo de la obra. Él es natural de Tarsis, Huelva, nacido en la primavera de 1949, escritor desde muy pequeño, autor de una veintena de obras en prosa, verso, relato, ensayo y novela, presidente de la Asociación de Poetas de Huelva por la Paz, primer premio de relato corto de Radio Nacional de España en 2019 y de poesía de Zahara de los Atunes también en 2019, primer premio de poesía Villa de Moraleja 2020, premio de poesía Luz de Tarifa 2021. Figura en varias antologías poéticas de España y Portugal. Coordinó el libro Huelva, La ruta de las palabras, Pábilo Editorial, 2021, un estudio, como hemos dicho, etnográfico de los 80 municipios de la provincia onubense. Después de decir todo esto, voy a dejar que Ramón Llanes, que va a intervenir desde esta mesa, pues vaya dando paso a los diferentes autores, que le agradecemos que salgan al atril para hablarnos y para deleitarnos con lo que han escrito. Y no les digo nada más que espero disfruten mucho de esta tarde y de esta mesa maravillosa y literaria de la que yo estoy disfrutando en este momento. Muchas gracias. Buenas tardes.
Siempre digo al comenzar un acto, qué bien se está aquí. Y es verdad que bien se está en un lugar donde vamos a presentar, en este caso, dos libros. Porque en los lugares pequeños, que al monte dentro del universo es grande, al monte es muy grande, pero dentro del universo es un pueblo prácticamente pequeño, y que en los pueblos pequeños se hagan cosas grandes es importante. Gracias, Pepa, y gracias a Elisa, que no sé dónde está Elisa. Gracias porque con ella ha sido con quien he coordinado este acto de esta tarde fría de invierno o de otoño, no lo sé, pero es fría, ¿verdad? Y gracias a Alfonso, a Juan, a Manuel Ángel y a José Manuel por estar aquí, por darle calor institucional y calor literario a esta bella tarde. Cuando en la editorial Pábilo me propusieron llevar a cabo este proyecto que antes no existía, nadie había hecho la recopilación de 80 municipios de la provincia de Huelva hablando del propio pueblo, cada uno de los autores del pueblo. Aquí han escrito en el primer libro, porque la ruta de las palabras, una escribe José Manuel, escribe Juan, Alfonso y Juan Francisco. Y después les cuento lo de este segundo, porque tiene también su calidad. Yo podía estar hablando aquí horas y horas, porque esto es un trabajo inmenso de cinco años nos llevó a hacer el primer libro, porque se trataba de coordinar a personas de cada uno de los pueblos de la provincia, 80 municipios. No es fácil, es complicado porque cada uno es como es y está donde está. Pero mirad, la grandeza del libro es que cada uno cuenta su historia, pero uno lo cuenta desde el punto de vista periodístico, otro desde el punto de vista literario, poético, otro cuenta las costumbres del pueblo, y en Almonte hay una gama muy amplia, porque se habla de Doñana, se habla de Rocío, se habla de Mata las Cañas en el primero de los libros, y en el segundo se vuelve a hablar otra vez, porque así aquí sí que he encontrado una fuente de autores importante. Es un estudio antropológico de la provincia de Huelva. Y veréis en toda la obra, veréis que efectivamente hay muchas cosas dispares, porque cada uno cuenta lo que le ha interesado contar. Y esa disparidad le da grandeza y le da belleza, porque no es empezar a leer una novela que va del mismo tema, no. Cada tema es distinto aquí, porque son 80 pueblos. Los dos libros tienen una finalidad solidaria. Y el primer libro, una parte de la cuantía que sea el importe que se saque de la venta de los libros, va destinada a un economato que hay en Huelva que se llama Resurgir. Trata de ofrecer alimentos a las personas más necesitadas. El segundo de los libros es este FEAFE, que es el de los enfermos mentales, una ONG, una fundación que ayuda a los enfermos mentales. Entonces, esa idea, ya por esa idea, merece la pena entretenerse con el libro y leer. Pero cuando ya teníamos hecha la primera obra, que es la que tiene Pepa en la mano, son los 80 pueblos, pero en los 80 pueblos no estaban las aldeas. Y Huelva tiene 120 aldeas. Aldeas muy pequeñitas. Digo aldeas y nombro también en la aldea al Rocío y a Mata las Cañas, que están recogidas en esta segunda parte del libro. En esta. Que es un estudio antropológico, etnográfico, de todas las aldeas de la provincia de Huelva. Y os vais a encontrar, a quienes les apetezca leer el libro, aldeas que no habéis escuchado nunca en la vida. Y estos son los lugares poblados, son aldeas pobladas. Todas las aldeas que hay aquí, vive alguien. En algunas viven dos o tres personas. Pero, ¿por qué la
lo hemos desvertebrado del libro, porque la identidad de las personas que viven en una aldea a veces es distinta de la identidad del propio municipio. La gente de Matalascaña es distinta que la gente de Almonte, ¿verdad? Porque la gente de Matalascaña es de Aluvión, son gente de Aluvión, y la gente de Almonte soy gente de toda la vida aquí. Entonces, esos hechos, esa significación, es lo que le da este lujo a cada uno de los libros, y a este de las aldeas también. Nosotros estamos muy satisfechos con el resultado, porque me parece que con este de hoy llevamos 45 presentaciones, las que hemos hecho ya de los libros, y en los pueblos y en las aldeas sobre todo estamos teniendo muchísima participación, porque una aldea pequeña en la que viva 40 personas, pues puedo asegurar que las 40 personas han ido a la presentación del libro, y además con una emoción distinta, porque se trata de un libro que habla de su pueblo y de sus cosas. Fijaos, os cuento para terminar una anécdota que me contaba una persona que escribe de un pueblo muy pequeño, que se llama Monte Blanco, es una aldea del Almonaster. El Almonaster tiene muchas aldeas. Y ese hombre me contaba la importancia de su... No tengo COVID, ya me lo he visto esta mañana, solamente un resfriado, pero vaya tela. Y me decía que su pueblo era muy importante, su aldea es muy importante, porque mucha gente puede decir que ha nacido en Madrid, pero muy poca gente puede decir que ha nacido en Monte Blanco, muy poca gente, ¿verdad? Eso le da importancia. Y sobre todo me decía también que allí tienen una condición especial, algo muy característico, que allí no se puede morir nadie. Y le pregunto por qué, y dice, porque no tenemos cementerio. Con lo cual le da un enfoque distinto a todo lo que estamos hablando, estas identidades de cada uno de los pueblos. Se llama La Ruta de las Palabras 2, El Alma Oculta de Huelva, y os puedo asegurar que cuando estábamos dándole vuelta a cómo sería el título, a través de las redes tenemos un grupo, nos poníamos en contacto los autores, y fue a Manuel Ángel López Tallefera quien se le ocurrió El Alma Oculta de Huelva. Así es que aquí tenéis también al autor del título de esta preciosa obra. El libro o los libros, cada uno vale 20 euros, pero hay un destino, como os dije, a una causa solidaria. Si lo podéis comprar, estamos encantados de que lo hagáis. Y si no, por lo menos os agradezco que estéis aquí. Buenas tardes y vamos a continuar. Ahora, gracias. Y yo pediría a Manuel Ángel que fuera el primero que hablara o que leyera su parte de la obra. Manuel Ángel. Muchas gracias, Ramón, por tus palabras, y cómo no agradecer esta labor que hace un momento se lo comentaba. Él disfruta mucho, creo yo, porque tan solo una persona del talante de Ramón se mete en una cosa de tanta envergadura, porque son años lo que lleva coordinando a través de las redes sociales la ejecución y el parir, digamos, de alguna manera, estos dos libros. Me imagino que colaborará la Diputación, colaborarán otras entidades, quien fuera económicamente. La causa también es muy justa, pero no es pagado con oro, y lo repito, este trabajo, que es un trabajo periodístico, antropológico, geográfico, desde muchísimas vertientes se puede enfocar este estudio único que refleja ese mundo mágico
de la España que hoy tanto se habla, de esa España vaciada que entre todos estamos queriendo repoblar. Ejemplo de esa España lo tenemos en Huelva, donde hay miles y miles de aldeas desperdigadas por esta geografía mágica, escondida en la sierra, en el llano, en la campiña, en muchos lugares que yo es la primera vez que las he oído hablar, no sabía ni de su existencia. Por otra parte, cuando yo llego aquí a este proyecto de la mano de Juan Villa, que fue el que me habla de este proyecto de Ramón Llanes, no había hecho más que salir mi libro, que era precisamente Memorias de la Aldea, que yo hablaba de una aldea exclusivamente. Por esa razón, yo creo que Juan la aprovechó para llamarme y para presentarme a Ramón Llanes, aunque yo lo conocía de la época de bachiller en Huelva, y ofrecerme la posibilidad de escribir sobre una aldea sobradamente conocida, que es la nuestra, El Rocío. Y yo titulo La aldea universal, El Rocío. De ella he hablado desde el punto de vista histórico, geográfico, de sus orígenes, pero no he hablado de la fiesta ni he hablado de la romería, porque no es ese el motivo de este libro ni el objetivo que se pretende con esta editorial, sino es precisamente hablar de la aldea, del alma oculta del Rocío, del día a día, de los cariñosamente llamados panzurrinos, que tiene sus anhelos, sus preocupaciones, sus trabajos, su vida, su cotidianidad, digamos, en una palabra, esa aldea mágica, ese Rocío desconocido, alejado de los fastos, de la fiesta, de la romería, del bullicio, ese Rocío universal, sencillo, único y nuestro, es el que yo he tratado de reflejar en unas cuantas páginas en esta obra que vale la pena escribirla. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Ahora corresponde a Alfonso Acosta, que nos cuente, no desde allí, no, cada uno que diga lo que... Muchas gracias por haber venido. Para mí también es un gran orgullo estar, obviamente, en estas dos obras. Casualmente yo estoy en las dos, con una aportación en la primera sobre El Rocío y en la segunda sobre Matalascaña. Para mí fue importante también decir que sí a Ramón Llanes, quien admiro profundamente, que tengo una relación ya de años. ¿No se escucha bien? Bueno, levanta la voz. Ya eso es peor. Entonces, cuando Ramón Llanes me invitó a escribir en el primer libro, me pareció una idea fantástica, ¿no? Y de hecho, le propuse que abriera la propuesta a más escritores, que escribiéramos de Almonte por sectores, porque habíamos muy buenos escritores aquí para que estuvieran, ¿no? Una de las cosas más importantes que yo destacaría de este libro es precisamente lo colectivo, esa labor de cooperación, porque al final estamos en un mundo muy de individualismo, y yo no voy a decir que eso sea bueno o que sea malo, pero yo he aprendido de la naturaleza de mi tierra que hay muy poco individualismo en la naturaleza y mucha cooperación. Todo lo bueno que nos viene de la naturaleza es fruto de la cooperación. Y en ese sentido, pues digo, pues mira, esto es otro fruto de nuestra tierra, no de la naturaleza, pero de la cultura de nuestra tierra, ¿no? La cooperación. Como se ha escrito del Rocío más de un autor, yo voy a leer algo de... está en El alma oculta de Huelva, de Matalascaña. Yo tuve la suerte de pasar mi infancia, los veranos de mi infancia en los ranchos antes de que existiera Matalascaña. Yo nací en el 56 y ya hace años,
Y entonces, desde los 8 años, pues estuve veraneando porque mi padre nos hacía un rancho y pasábamos allí 2 meses, que era una experiencia de paraíso. Y esto solamente lo entiende quien lo ha vivido. Tú lo has vivido también, enhorabuena. Entonces, hablar de Mata Las Cañas es para mí una alegría siempre, ¿no? Y decir Mata Las Cañas y me produce mucha alegría interior. Entonces hice un texto en el que mezclo prosa y verso, se llama La playa de la luz que le habla al alma, y voy relatando diferentes aspectos de Mata Las Cañas, cuando era baño de salud, que era el origen de Mata Las Cañas, después cuando ya era centro de interés turístico nacional desde 1969, Parejo empieza a andar como centro turístico con el Parque Nacional, y entonces llego a la huella neandertal de Mata Las Cañas, que es este descubrimiento que nos ha sorprendido tantísimo, ¿no? Y le pongo que es la prehistoria en el hoy, ¿no? Entonces, con vuestro permiso, os voy a leer ese textito y el que termina. Dice así: con un experimento cuántico, la ciencia acaba de descubrir que la luz puede viajar atrás en el tiempo. Eso mismo ha sucedido en Mata Las Cañas con las huellas de homínidos que la marea ha dejado al descubierto en la playa por la zona de Las Perillos. Un descubrimiento que ha hecho viajar a la luz del conocimiento hacia atrás, de la mano de huellas fosilizadas de los homínidos del Pleistoceno. Se dice que neandertales de hace 151.000 años, que frecuentaron estos lugares, entonces de lagunas y formaciones dunares, a la caza de los grandes animales, que como los elefantes y los suros, hallaron en este territorio condiciones de vida idóneas para sobrevivir. El asombro abre los ojos. Se nos manifiesta con él el prodigio del tiempo y el espacio en su unicidad. Hoy, en el patio interior de la casa consistorial de Almonte, hay un pedestal sobre el que reposa una huella de homínido del linaje neandertal, réplica de la pisada en metal Mata Las Cañas Huelva, cedida al ayuntamiento por un grupo de investigación de la Universidad de Huelva. Modificada ha sido, en sorprendente lance de un supuesto azar, nuestra conciencia del tiempo y nuestra conciencia del uso de este territorio a través de los siglos. Tanto se ha adentrado hacia el pasado, tanto que las construcciones de las torres de Almenara en el siglo XVI parecen estar a la vuelta de la esquina, y en el siglo XIX, que veíamos inmerso en la lejanía de los siglos, se nos queda ahora a tiro de piedra. Cuando cualquier mañana de julio veo el rodar incesante de cientos y cientos de coches por la carretera del Rocío hacia Mata Las Cañas, un metálico cordón en el que rebotan los destellos de la luz del sol, viene a mi memoria el paso de los minutos por el silencio nocturno del campo, la visión de la altura embarrada de estrellas y toda aquella oscuridad traspasada por aromas de monte bajo, que junto al húmedo fresco de la madrugada acompañaban el ruido del motor de un tractor con remolque cargado con enseres, viandas y familia numerosa, avanzando hacia los finos arenales de un espectacular paraíso de luz y mar. ¿Quién le iba a decir entonces a estas playas nuestras que tamaña inmensidad, tejida en su mano a mano con la soledad de las horas, llegaría a ser el destino vacacional de disfrute de ocio y bien multitudinario que hoy es? Que unos lo aplaudan y otros lo lamenten no viene al caso ahora. Lo cierto es que Mata Las Cañas sigue siendo, igual que ayer, la playa de la luz que le habla al alma, una identidad que le viene de lo que permanece. ¿Quién me dirá por qué me atrae el mar azul y en calma? ¿Quién
qué parte es la que hay de él en mi alma. Muchas gracias. Qué gran belleza, ¿verdad? Estos últimos versos y todo lo que escribe Alfonso. Podemos estar orgullosos. Eso no hubiese estado escrito o no hubiese estado publicado si no es por esta buena obra que hemos llevado a cabo a través del tiempo. Gracias, Alfonso. Ahora corresponde, creo que el más joven, José Manuel. Tú eres José Manuel Pérez Villa, que escribe también unos versos que nos va a leer seguramente. Venga, José Manuel. Bueno, pues buenas tardes a todos y ante todo pues agradecer la invitación que me habéis hecho. Yo quizás sea la persona más desconocida, tanto para vosotros, como ustedes para mí, porque yo formo parte de este proyecto en 2016, se pone en contacto conmigo Roberto, una persona de aquí de Almonte, que, o mejor dicho, se pone en contacto conmigo Federico, de la editorial, a través de Roberto. Y bueno, pues yo no he conocido a nadie en persona hasta hoy, que he conocido a usted y a Federico no he llegado a conocerlo. Bueno, pues me pidieron que aportara algo para este proyecto y yo pues decidí hacerlo en verso. No quise hacerlo de otra forma porque quizás era la forma en la que yo mejor podía expresar mis sentimientos, ¿no? Y bueno, pues conté o cuento algo así, ¿no? Golondrinas en los cables, despierta la mañana primaveral en las calles de adoquines que se manchan de la cera que gotea al son de tamboriles, de cornetas o trompetas. Son senderos de la villa que de placita en plaza van, dejando ver sus florecillas que de fachadas encaladas cuelgan. En lo alto del campanario reluce el blanco plumaje de cigüeña que observa juegos infantiles en medio de una plaza risueña, rodeadas de naranjos que desprenden el aroma del olor del azahar blanco, el que cada plaza perfuma, dando sabor a los juegos de niños y ancianos en sus bancos. También tienen albero otra de sus plazas. Esta está poblada de olmos y plataneros que le van dando sombra al chavaleo en una mañana de feria, la de su patrón San Pedro. En este mismo albero, cuando llega el mes de mayo, se puebla de romeros a caballo entonando un Dios te salve para despedir a su pueblo, porque por los llanos se va al monte a la romería de su patrona, la Virgen del Rocío, desandando el camino por donde se llega a un paraíso, donde se mece el junco, la sabina, la ulaga, el enebro y el torbisco, donde pasta el ciervo, donde canta el mochuelo, donde gruñe el jabato que busca el fruto blanco de la camarina, allá en lo alto de una duna fósil, mirador de Doñana por acantilados dorados y lagunas entre dunas, por donde corre la maleza, por donde corre la jineta, el zorro y el meloncillo, que tiene pinares, algaidas y marismas, lucios y armajales, donde pasta una yegua de pura raza marismeña, que cada año viene hasta el monte y la cuida un yeguerizo almonteño de chivata, pañuelo y gorra, y desde el caño de la madre hasta el mismo Guadalquivir conviven con patos, flamencos y ánsares que desde el norte de Europa le dan paso en primavera a garzas, garcillas y rapaces africanas que vienen a pasar los meses estivales. El reinado del lince ibérico, vigilado por el águila imperial, por donde volando llegó una paloma para posarse en un acebuche. Con ella llegaron los sones de cohetes, gaitas y tamboriles, llegaron los olores de romeros peregrinos que agarrados a una vara vinieron desprendiendo sudores y amores por la reina, señora y dueña María Santísima de la Rocina, la Virgen del Rocío, llenando los corazones de aquellos pobladores que poblaban poblados de rancho, piñoneros, carboneros y cazadores, ganaderos, guardas, mariscadores y apicultores, hombres hechos de marisma y viento, de creencias y rituales. Hay otro paraíso de blancas olas por su espuma blanca, donde se rompe el silencio de una playa de fina arena con vientos marineros, con una roca dorada, cimiento de antepasados, vigía de antiguos enemigos,
quien con su nombre bautizado, Torre la Higuera, deja en el mundo escrito que es la playa que da sentido al monte, pueblo bendito, y en sus calles se respira el olor a privilegio de vecinos que vinieron con pinturas de colores a pintar el monte negro, adornar con los mejores sabores, virgen dunas móviles empujadas por el viento que abanican todas sus flores. Mata de las Cañas, barrio de vecinos hermanos. La comarca almonteña tiene playa, tiene marismas, tiene ardea y tiene pinares, tiene olivares, viñedos y campos de frutales. Tiene un pueblo que es Almonte y todos sus vecinos se sienten bendecidos por la Virgen del Rocío. Vale. Gracias, Manuel, gracias. Juan Villa, ahora te toca a ti. Y después acabaremos con... Bien, buenas tardes. Bueno, agradecer a Ramón la invitación a participar en este libro. Cuando Ramón me plantea esta posibilidad, escriba varias páginas sobre Doñana, la verdad que para mí era un reto, ¿no? Es complicado. Yo llevo media vida escribiendo sobre Doñana, he escrito 6 o 7 novelas, varios ensayos, centenares o por lo menos docenas y docenas de artículos, y decir en 3 o 4 páginas qué es lo que yo tengo que decir de Doñana es francamente complicado, pero bueno, no se trataba tampoco de soltar un rollo demasiado largo en un libro que, como se ha explicado, se está explicando esta noche, es un libro colectivo en el que participa mucha gente, y si, bueno, si todo el mundo echáramos aquí todo lo que sabemos, probablemente aquí no saldría Enciclopedia Británica, más que un libro manejable, ¿no? Entonces voy a leer un trozo, no recuerdo exactamente lo largo que era. A ver. Voy a leer lo que yo escribí en este primer tomo sobre Doñana. Doñana, como digo, y hablar de Doñana es francamente complicado, ¿eh? Es algo tan plural, tan abierto, que centrarse en algo, pues, como digo, es complicado, ¿no? Hay tantos puntos de vista, tantas perspectivas, tantas formas de mirarla y tantas opiniones al respecto, tanto conflicto, que cuando te pones a escribir, francamente, algo como esto, ¿no? Que tienes que intentar que tenga sentido, que tenga sentido, un sentido unitario, ¿no? Es complicado. Pero en fin, os leo lo que escribí. Doñana, la que nos ha llegado, es una suerte de enfermo vigoroso, fruto ante todo del fracaso, o de los sucesivos fracasos a lo largo de los últimos siglos. Si nos vamos muy atrás, los principios de nuestra era, nos encontramos con que era un espacio poco fiable, un territorio pelele en el que el mar, enemigo rumor que dijo el poeta, jugaba a su antojo, lo tomaba y lo dejaba como Casanova a sus amantes, sin motivo ni razón, solo por el gusto del cambio. Hoy mar, mañana lago y vuelta a mar luego y a marismo. El cambio, la mudanza, ha sido la única ley del lugar a lo largo del tiempo, de manera que ha terminado por convertirse en un espacio inconstante, con una especie de permanente espada de Damocles en lo alto, que hoy aún la seguimos viendo pender amenazante. Así nos encontramos que los primeros fracasos fueron geológicos. Ni pudo triunfar el mar, ni lo hizo el lago. Nos quedó finalmente la marisma, algo de naturaleza cruda, ni carne ni pescado, ámbito de la enfermedad y las carencias, refractario a una vida humana medio aceptable. Con la llegada de los cristianos en el siglo XIII, algo más calmada ya la geología, pasa a ser tierra de realengo de Sevilla, no cazadero real como se viene tradicionalmente sosteniendo, sino algo de menos empaque a lo que llaman los medievalistas almacén real, que eran unas suertes de tierras que se reservaban los monarcas para ir comerciando con ellas en el sentido más amplio. Dádivas a pueblos vecinos o personajes destacados, es el caso de Pérez Cabito, al que los reyes católicos donan la madre de la marisma del Rocío en el siglo XV y cuyos herederos terminarán por venderlas al pueblo del monte o para lo que a manos viniera. Será algo después de la Reconquista, o como lo quieran llamar ahora, de Sevilla, iniciándose ya el siglo XIV, cuando los Medina Sidonia
terminan por tomarla como suya, aunque parece ser que de forma poco ortodoxa. Hasta el descubrimiento, o como también se le quiera llamar ahora, de América, la zona pasa casi desapercibida. Un lugar pobre y lejano, sin apenas interés para nadie, solo para los tejemanejes del rey o del duque de turno. Será en el siglo XV cuando dejará de ser trastero del reino de Sevilla para convertirse en puerta del nuevo mundo. Durante varias centurias será asiento de negocios claros y negocios turbios. Parece ser que a lo largo de su costa los barcos cargaban y descargaban mercancías de todo tipo para burlar la aduana de Sevilla, por lo que sus propietarios, los duques y algunos otros cofrades, se llevarían sus buenas tajadas. Existen restos de variados asentamientos de cierta importancia en aquellos días alevosos, tanto en la costa como más al interior, que demuestran que fueron muchos los beneficios de aquella felonía. Pasado el tiempo, esta tramoya terminó por fracasar también, y ya en el 18 hay un primer intento de convertir el lugar en campiña, igual que la margen izquierda del río, sembrando viñas, huertos y pinos en la parte de la marismilla. Los pinos perviven hasta hoy, pero los huertos y las viñas, que eran en definitiva lo que podía terminar por asentar a los humanos en el lugar, fracasaron estrepitosamente. En unos pocos años terminaron por venirse también abajo, obligado de nuevo a cruzar el río hasta Sanlúcar a sus estrellados colonizadores. En los últimos años de la centuria ilustrada se establece un poblado de colonización al pie de la ermita del Rocío, con idea de ir extendiendo otra vez la actividad humana por la zona. Duró apenas 20 años el invento. Los pobres colonos, acuciados por mil desgracias, malas tierras, plagas, hambrunas, asalto de los ganaderos, a las que no le hacían ninguna gracia verlos por allí, volvieron con el rabo entre las patas a su pueblo, que todos eran, por cierto, de boyullos del condado. Como en el resto del país, el siglo romántico es también algo desenfrenado en Doñana. La casa ducal pasa por malos momentos, termina perdiendo por un tiempo la propiedad por cuestiones políticas. La recuperará luego, finalmente, para tenerla que vender en el año 1900. Época desastrosa para Doñana si quitamos el breve paréntesis en que la gestionó el almonteño Domingo Castellano como administrador del duque primero y luego por su cuenta, en la que empezaron a desarrollar brillantes proyectos forestales, agrícolas y ganaderos que finalmente quedaron en humo. Como casi todo, Doñana pasa a manos de la burguesía por entonces, la de los Arbeis en este caso, bodegueros anglohispanos de Jerez, de la frontera, que la convertirán en una confortable finca de caza. En manos de los descendientes de esta familia y con el mismo uso permanecerá hasta el año 41, siglo pasado, cuando la adquiere en parte una sociedad que, por un lado, impedirá que fuera puesta de eucalipto por el patrimonio forestal del Estado en los años 50 y, por otro, propiciará el nacimiento de las urbanizaciones costeras de los años 70, podrían considerar también estas un pseudo fracaso, ya que de sus 50 kilómetros de costa solo han llegado a urbanizar 4. Sospecho que, para pesar de sus dueños de entonces, que se podrían haber puesto las botas de haber podido. Hoy es en parte parque nacional y espacio protegido en su totalidad, pero no se extinguieron las amenazas de quiebras ni del fracaso. El Guadiamar, con sus lodos sépticos, la agricultura desregularizada del entorno, el paso de vehículos más desregularizado aún, siguen manteniendo esta calidad de quebradiza, de fracasada, que le viene acompañando por los siglos de los siglos, y esperemos que no, amén. En Doñana, como esos que pasan la vida enfermos, pero a los que no hay quien los mate, como decíamos al principio, un enfermo vigoroso, de una buenísima mala salud, que ha tenido la fortuna de irse librando de sus sucesivos sanadores, que han estado intentando bonificarlas con sus pócimas y emplastes a lo largo de las centurias. Y hasta aquí llego. Veis, es otra perspectiva la que Juan plantea, una perspectiva muy, muy interesante lo que cuenta. Y ahora vamos a... Pepa va a leer la parte de Juan Francisco. Juan Francisco escribe mucho, porque recoge
aquello que había escrito en su tesis doctoral, creo, Juan, ¿no? Una parte de su tesis doctoral que la va a leer Pepa y que también seguro que os va a interesar. Al final, a las personas que compréis el libro, los autores que están aquí os van a firmar cada uno el libro que vayáis a obtener, ¿eh? Eso os lo prometo. Bueno, pues me ha tocado compartir con ustedes estas palabras de la tesis doctoral, como decía Ramón, de Juan Francisco Ojeda. Él, para empezar con su parte, con su aportación al libro, dice: el objetivo fundamental de mi investigación doctoral, publicada por Icona en el año 1987 bajo el título Organización del territorio en Doñana y su entorno próximo al monte, siglos XVIII-XX, fue el de reconstruir e interpretar el proceso moderno de organización humana del territorio de Almonte. Dicho proceso, replicable en la mayoría de los municipios del litoral onubense, puede sintetizarse en las siguientes fases y claves comprensivas. De esas claves y fases hemos elegido una parte que se llama la transición del antiguo al nuevo régimen, la privatización, perdón, no, esa no es, perdón. Sí, la 45. El territorio está así. En la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento colonial. Los motores de las transformaciones que desde hace 60 años se observan en esta comarca son los siguientes: la preocupación por el deterioro medioambiental que empuja y alienta la idea de conservar Doñana, el auge del turismo y la promoción del litoral onubense perfectamente situado respecto a la aglomeración sevillana y la vecina y a la vecina Extremadura, el avance de la tecnología agraria que, aprovechando las ventajas que el clima ofrece en la zona y creando suelos sobre las arenas, propicia el surgimiento y consolidación de una nueva agricultura orientada hacia los cultivos extratempranos. Con la incidencia de estos proyectos y realizaciones comienza el monte una nueva etapa de lo que se ha dado en llamar desarrollo, caracterizado por el crecimiento espectacular de los llamados indicadores del bienestar: teléfonos, entidades bancarias, licencias comerciales, etcétera. La tendencia a diferenciar su economía de la de sus vecinos campiñeses, orientándola hacia la explotación de los recursos ofrecidos por sus espacios meridionales, aunque recibiendo solo una pequeña parte de sus beneficios, ya que el resto se marcha vía bancos a otros lugares de la geografía española o europea. La progresiva deslocalización en la toma de decisiones sobre el presente y futuro del territorio, cada día más dependiente de intereses foráneos. Los problemas planteados por las incompatibilidades de los diferentes usos programados sobre zonas cercanas o solapadas y por las operaciones ya realizadas e irreversibles. Mientras que las poblaciones autóctonas continúan vinculadas fundamentalmente a la agricultura tradicional asentada en sus ruedos, el resto del espacio se convierte en el objetivo de una serie de operaciones productivas, especuladoras y o conservadoras que se planifican y ejecutan por empresas estatales o privadas, nacionales o internacionales, para las que se emplea coyuntural y eventualmente mano de obra autóctona. Los ruedos, con sus pequeñas explotaciones agrícolas, se van convirtiendo así en una especie de seguro de vida, ya que el fenómeno de la agricultura a tiempo parcial se ha generalizado. La construcción, la hostelería, los trabajos de infraestructura, de regadíos o carreteras o las faenas de la nueva agricultura se convierten en otros tantos empleos alternativos para estos campesinos. Esta ha dejado aparentemente de constituir un área marginal de la periférica provincia onubense y el dinamismo de sus indicadores del bienestar, así como la atención de que es objeto por parte de los medios de comunicación, son muestras de su despegue económico. Pero este despegue está basado en una serie de contradicciones e incompatibilidades que afectan no ya solamente a los proyectos o planes por realizar, sino a las mismas obras ya efectuadas, y tienen su origen en el afán eminentemente especulativo de las empresas gestoras de este desarrollo, cuyo objetivo primero y último es la ganancia, olvidándose de llevar a cabo una valoración global
y geosistémica del territorio, con lo que cada impacto se ha convertido en un factor más de desintegración y de desarticulación del conjunto. Un aplauso para las palabras de Juan Francisco. A Juan Francisco Ojeda, desde aquí, le deseamos pronta recuperación, que vuelva a estar entre nosotros. Parece que me ha dicho Juan que posiblemente en un par de días le van a dar el alta, ya está bastante mejor, por lo cual es bonito, un brindis por él, un brindis por la salud. Y señores, esto era todo. Ahora, quienes quieran adquirir el libro, allí hay una mesa con una señora que los tiene, y vénganse para acá quienes los compren, que le firmarán los autores al monteño. Gracias por estar, pero antes Manuel Ángel quería decir algunas palabras. Simplemente voy a dedicar a Ramón Llane, para que se vaya con un buen sabor de boca de Almonte, mi última publicación, porque son temas que a él le interesa mucho, que es Memoria de la Aldea, que ha sido el embrión y el motor por el cual yo he participado en esta magna obra, en este magno proyecto. Y le digo lo siguiente en esta breve dedicatoria a Ramón Llane: muchas gracias por abrirnos el alma de Huelva de par en par y poder penetrar en sus extrañas, en sus entrañas. Con afecto, el autor. Bueno, pues agradecerles de nuevo que estén aquí, que hayan estado este rato con nosotros. Por supuesto, agradecer a nuestros concejales que nos acompañan, Antonia Pérez y Santiago León, que también está por ahí. Agradecer, por supuesto, a esta mesa, como he dicho antes, tan literaria y tan almonteña también, aunque la compartimos con Ramón Llanes. Gracias, José Manuel, Manuel Ángel, Ramón, Alfonso y Juan. Para mí es un auténtico honor estar sentada aquí con todos ustedes, gente que admiro, a la que admiro muchísimo y de la que me enorgullezco donde quiera que voy, porque Almonte tiene esta manera de sentir y de expresarse, y para el ayuntamiento es un orgullo que nos hayan elegido para mostrarles y presentarles estos libros. Muchísimas gracias por estar aquí.